Hola adictas y adictos al freestyle. Vamos a analizar y seguir viendo lo que son los acentos de Ken Zingle y Coloso. Vamos a ver una batalla entre ellos dos, a ver qué tal vienen para FMS Colombia. Vamos al intro y empecemos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que veas el remix que realicé para Sweet Pain, que básicamente cogí su mejor minuto y lo convertí en canción. Más o menos así quedó. Listo, entonces ahí abajito en la descripción la pueden escuchar, entrando al canal y viendo eso tenemos de Jace, de Loquillo y de Bihai. Convertimos esos minutos en canciones. Ahora sí vamos a ver esto. Vamos al beat mode, vamos a ver cómo entran. Yo siempre rapeo, improviso, la gente lo mira de espanto. Manos arriba acá toda la banda, con el nivel yo la encanto. Siempre elevando, siempre buscando cómo llegar a ese bando. Voy haciendo que se baile, como siendo Buju Banton, dejando toda esa visión en visión, que hace esa creación, que cambia esa noción, generando una nueva reacción. Soy como Barrington Levy en eso de la improvisación, porque me caí mil veces, pero me dije be strong, be strong, visto, listo, hip hop, lindo y digno. Sin voz, me quedo cuando tomo el micro. Sin voz, sería mejor este filtro. Digan que no hay rap en esto que compongo siempre con esas frases. Frases, satisface, pase, que manera de enlace, lace, yo le pego a la frase, frase, porque pego con pases, pase, pase, así es como se hace, clase. Siempre buena. Se debe tal en el ritmo, manos arriba y todo es distinto. Me fumo y consumo el humo digno de ese Corinto. Ese rapero me tira los flows y solo está hablándome en Klingon. Mientras tanto le doy sepultura con fuego como los vikingos. Entro tranquilo, por eso es que yo lo golpeo. Ese rapero es muy feo, lo paliceo, porque soy recreo, él solo ve perreo y yo lo golpeo. Por eso en la frase yo siempre noqueo. Yo escucho pistas de Mozart y el piro, escuchando la cuqueo. Me gusta mucho cómo soluciona pues de pronto su falta de flow y lo soluciona con métricas. Buen truco, muy buen truco, muy parecido a lo que hace Teorema a veces. ¿Dónde está el aplauso para el... Bueno, vamos a ver qué hace. Al parcero que le... ¡Los cumbieros! Uy, bueno, cumbia. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pero nada más una cumbia, es un rap normal. Lo que pasa es que tiene un sample. ¿Y esto que dicen? 3, 2, 1. Yo vine a Bucaramanga desde un lugar lejano. Me gusta decirle de dialecto que yo siempre voy al grano. Y me ponen cumbia porque soy santanderiano. Antes de bailar ya tengo cuchillo en la mano. Manito, dice que soy mal. Qué bueno. Pero lo que tengo de verdad te lo regalo. Tiene un luminoso halo, porque sabe que entre frases buenos pases, entre frases intercalo. Ah, oh. Qué bueno. El Coloso suena grandioso y te la tira de famoso. Dijiste que eras el primero, qué mocoso. Ahora se te devuelve a ti por ser tan ambicioso. Fui yo primero en el ascenso. Su muerte se lo juro que ha sido un suspenso. Yo soy el mejor, eso es del comienzo. Esto es densidad y esto es intentarlo, pero sale denso. Uf, qué bueno. Como quiera la pego. Domino bien el talento dentro del juego. Me he fusionado con mi ego. Por eso sé cómo dirigir a todos los rivales ciegos. Mantengo duro la luz. Estás demasiado famoso porque vas a Red Bull. Pero las internacionales nunca tienes actitud. Perdiste con Azuki porque te violó en Perú. Iba muy bien, ya al final lo volvió muy clásico, muy rap clásico, pero lo que fue el principio, buenísimo. Ay, este es mi destino. Hace años subí mi camino. 2017 batallé con asesino. Y me voy para México a seguir ese camino. Bueno, bien, bien, que Zingle. algo que de verdad... Vamos a empezar. ¿Qué se siente estar en Santander? Es algo que de verdad puedo entender. Para acá vine en los tiempos del ayer y estar con mi gente no me lo puedo ni creer. ¿Te trabas o te saliste del tempo? Claro que no, porque no es un contratiempo. Yo aprendí con rap porque el rap es el ejemplo. Ustedes de Puerto Rico son de la escuela de tempo. ¿Un contratiempo? ¿Tienes el tiempo en contra? Sí, siempre el tiempo me tiene bronca. Buena pregunta. El que se duerme y la ronca puede que el tiempo su espacio le rompa. ¿Esa bronca la convertiste en bronquitis? No, la convertí en nefertitis. En Egipto, en el centro de aquella city, hice que los dioses me pintaran unos grafitis. Porque siempre hablas de dioses que no conoces. Porque de los dioses escuché sus voces. Con Jehová tuve un roce. Y pregúntale al diablo que mi nombre lo conoce. ¿Quieres que lo deje o va solo? Yo voy solo, pero es por protocolo. Y eso no es apto para mongolos. Qué pregunta tan rara. Quiere que lo deje o va solo. Rap de polo hasta el polo. Ahora pregunta. Yeah. Wop, 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 wop. Se lo damos en 3, 2, 1. ¿Me lo dan o te lo dan a ti? Me da risa aquí el mismo. O sea, el evento es tan low cost que le toca al mismo Coloso marcar la entrada. Y eso que ahí está el caster. Me van a dar, a mí solo me dan el trofeo de free por ganar y competir y ganarte a ti. Es la máxima cosa que te hace sufrir. Que me ganó. ¿Y qué pasó en Street Freestyler? Que apoyaste mucho a los de Cypher. Que este piro no es nadie, solo tira muecas y en las rimas nunca se para el baile. ¿Y por ser hijo de Quesada te crees alguien? Que sad ha sido ese freestyle, man. Ha sido muy sad que a mi patrocinio simio lo vayas a mencionar. Mi patrocinio es empresa y el tuyo un hater. Tu patrocinio te convierte en empresa, hater. No eres tan coherente, es la empresa que produce con mi mente. ¿Por qué repites mi palabra? Eres bruto. No, soy el más astuto. Es que en tus minutos te ves muy diminuto. Soy como Residente porque le gano con rap bruto. Pero no es malo un pequeño organismo. Entiende ese mecanismo. Máquina y vida no es lo mismo. Soy un simbionte en Venom en sí mismo. Yeah. Estuvo bien, pero siento que Ken Zingle me parece que acogió mejor la batalla. Tanto lo que fue el beat mode como ese 1x3. Me parece mucho mejor lo que está. Ya, ahorita una ventaja clara de Ken Zingle. Vamos a ver. Okay. Vamos a hacer silencio. 3, 2, 1. Me parece que este rapero cuando improvisa se las da violento, hace muecas y se las da el más aleta. El piro no tiene cuerpo, tiene pie de atleta. Me parece que tu improvisación en la cumbia estuvo un poco seca. Porque no se tiró ni una poporra, eso estuvo regreca. Ey, eso estuvo regreca. Y por supuesto que yo tengo pie de atleta. El tener pie de atleta hizo recorrer el planeta. Estos pies han pisado más que tu cara una meta. Wow, has pisado demasiadas metas. Eso estuvo buenísimo. Eso me parece excelente. El día que pisé mi primera meta me di cuenta que era el inicio hacia la siguiente. Buena. Entendiendo que la vida siempre hay que verla desde un punto diferente y que tu ego y tu alter ego ciego es quien te miente. Mi ego no me miente, qué noticia. Tú eres el que se alegra participando en una franquicia. Para mí la vida es una delicia. Tengo tantas perspectivas, no fui yo, fue Patricia. Wow, no la entendí, pero bueno. ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Que saliste del agujero con un conejo y con Alicia? Wow, es verdad, yo tampoco quiero estar en una franquicia, pero si quieres tener casa, familia y algo digno, por algo se inicia. Muy bien, qué buena. Tú quieres casa, pero vendes tu ritmo. Estás buscando de que sea el algoritmo. Yo no defiendo el algoritmo, así no me escucha un coño de madre nadie, prefiero hacer algo digno. Tú prefieres hacer algo digno, entonces haznos el hijo de puta favor y bájate de aquí y no rapees más en el hip hop. Eso sería lo más digno que podrías hacer. Porque en el bar vi a alguien levantando a Ken. Oh, qué buena, qué buena. No es más hablar aquí, la gente se rapea. Apréndelo como sea y de pronto tonto te monto dentro de una pelea. Que me está hablando de la pelea, gonorrea, ese piro no es nea, píntelas que se le colorean. Socio, en la calle para las que sea y con quien sea, porque si se pelea y se rapea, siempre gano estas peleas. Pinte la que se la colorea, diseñero. Pero allá lo roban extranjeros. A él lo colorearon primero, le pusieron las dos rayas que tienen los guerrilleros. Buena. La capela sí me pareció que estuvo bastante mejor Coloso. Aún así que en single, pues la última intervención estuvo buena. Sigue estando por, pues en suma, por encima que Coloso. No, perdón, Ken Zingle, pero en esta recortó bastante Coloso. ¡Vamos a esa mano arriba! ¡Vamos a esa mano arriba! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Me pusieron las dos rayas que le dan a los guerrilleros por salir con primera línea y defender a mis parceros. Es verdad que en la calle me robó un extranjero, me tuvo que robar porque lo robaron primero. A él no lo robaron en la pelea que me desea. Te voy a decir algo, maldito, y que lo tengas de idea. Cuando vas en primera línea y directo para la pelea, se vale cuando le roncas, no solo cuando posteas. Ay, pero este piro es un tarado, fue el primero que salió y puso mis estados. Porque con el tombo se ha fotografiado y se fotografió con el que haya pagado. Porque lo había limpiado, porque es un descarado. El piro salió para la marcha, pero solo era un infiltrado. Solo era un infiltrado porque yo estaba mirando en ambos lados. Porque el Estado son unos desgraciados. Me infiltré en ellos porque son demasiados. Imbéciles de esos que a la gente la han maltratado. Nuestra protesta fue matar policía y dejar sus cuerpos descuartizados. Sus cuerpos descuartizados, camiones y furgones quemados. Cosas que no han pasado porque se le sube mucho al mercado y con el salario no ha pasado. ¿Cuánto no hemos trabajado para que el mismo Estado mantenga a estos tarados? Yo no creo en eso, cretino. Si tú la trabajas duro como un campesino y lo haces bien para cumplir tu destino, no importa sembrar para cosechar dentro del camino. Uf, qué bueno. Yo he trabajado y como obrero siempre opino. Sin papeles y con un flyer pisé varios territorios latinos. Pisó varios territorios latinos, pero no como rapero, sino como un asesino. Porque trató de matar y yo soy el que con la bala siempre lo fulmino. Claro que él ha pisado Latinoamérica entera para comprar salsas y también carnes frías para meter a su nevera. Ahora la meto en mi nevera porque la fama es una cosa pasajera. Debo representar mi bandera. Estoy en un high y en un buen momento de mi carrera. Toda la gente que está aquí cumplir sus sueños quisiera. Antes venía pidiendo plata y ahora lleno mi nevera. Estás pidiendo plata cuando te paras. Aquí se cayó bastante la batalla. Porque es por dinero que vienes a perpetrar el free. Si subiera amor al rap, se pondría a escribir. Pero solo siente placer cuando gana al competir. Siento placer cuando gano, cuando se acercan y me dan la mano, cuando un niñito que es ciudadano me dice que eres santanderiano. Ahí yo siento que hago las cosas buenas, duro con mis manos. A mí no me importa el dinero, primero me fumo un porro con mis hermanos. Un porro con sus hermanos, qué bacano. Yo soy el primero que en el marihuano, con el esfuerzo muy bacano, porque en las buenas y en las malas estamos. ¿Qué eres santanderiano? ¿En serio eres santanderiano? ¿En serio eres santanderiano? No sea tan toche, mano. No sea tan toche, mano. Pero le he dicho que ya voy a grano. Yo soy ancho y él es plano. No le meten otro llano. Yo voy a decirle a todos esos que no pueden ni ganarme como yo si le gano. Si intenta ganar, miéntete a ti mismo, que ya yo gané. Caucho, mano. Para mí... clara hasta ahorita de Ken Zingle, o sea la batalla tanto esta parte como esta parte como lo anterior de la batalla, quitando la capela estaba mucho mejor Ken Zingle. Recuerden que no vale, quiero que me regalen una fuerte bulla para los finalistas. Quiero que me ayuden con el conteo. Tony, al revés. Quiero que me ayuden con el conteo desde 10. Muchachos, mirando la cámara, por favor, ¿listo? Gente, con la ayuda de todos ustedes vamos a recibir al campeón de esta nacional, ¿listo? Desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, 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 justa. En fin. fuertes de Ken Zingle. Me gustó muchísimo lo que fue el beat mode. Me parece que lo tomó de una forma bastante interesante, a pesar de que el beat pues era más prácticamente un rap, pero él no se dejó ir, y eso fue lo que me llamó mucho la atención, de que como era un rap iba a rapear como todo, sino que intentó hacer diferentes cosas. Eso me gustó muchísimo, porque quiere decir que tiene iniciativa y que es alguien que quiere ganar, que quiere imponerse y que quiere mostrar algo bueno. Viendo esta batalla, creo que Ken Zingle está mucho más fuerte que Coloso, a pesar de que Coloso clasificó primero, lo que ustedes quieran, pero Ken Zingle, ojito con Ken Zingle, que viéndolo aquí en esta batalla tiene más nivel que varios que están ahí. Ojo, para mí va a ser sorpresón, a menos de que hagan un intercambio o algo, pero si no, va a ser sorpresa el señor Ken Zingle. Pendientes. Creo que ya tengo una visión clara de Ken Zingle, de Coloso. Entonces ya estamos listos para hacer el análisis en próximos videos de la nueva FMS Colombia. Analizar perfil por perfil, qué opciones tiene cada uno. Adiós, suscríbanse.